violence, to racial, sexual, and religious chauvinism, to rabid nationalist fervor are beginning not to work. This is who I am, and whether I'm good or bad or achieving or not, all that's learned along the way. Just a ride. We can change it anytime we want. It's only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. I realized that I had the game wrong. The game was to find out what I already was. We were saying how very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all their misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man, he's still as he was. He's still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive. And he has built a society along these lines. La sociedad hoy está compuesta de una serie de instituciones. Desde instituciones políticas, instituciones jurídicas, instituciones religiosas, a instituciones de clase social, valores familiares y especialización ocupacional. Es obvia la influencia profunda que tienen estas estructuras tradicionalizadas en moldear nuestras perspectivas y entendimientos. Sin embargo, de todas las instituciones sociales a las que somos expuestos, que nos manejan y nos condicionan, parece que no hay un sistema más dado por sentado e incomprendido que el sistema monetario. Tomando proporciones casi religiosas, la institución monetaria establecida existe como una de las formas de fe más incuestionadas que hay. ¿Cómo el dinero es creado? ¿Las políticas que lo gobiernan? ¿Y cómo afecta verdaderamente a la sociedad? Son intereses que la gran mayoría de la población no registra.
En un mundo donde el 1% de la población es dueña del 40% de la riqueza del planeta, en un mundo donde 34.000 niños mueren todos los días de pobreza y enfermedades prevenibles, y donde 50% de la población mundial vive con menos de $2 al día, una cosa está clara: algo está muy mal. Y aunque seamos o no conscientes de ello, la sangre vital de todas nuestras instituciones establecidas, y por lo tanto de la sociedad toda, es el dinero. Por lo tanto, entender esta institución de política monetaria es crítico para entender por qué nuestras vidas son como son. Desafortunadamente, a la economía se la ve con confusión y aburrimiento. Flujos sin fin de jerga financiera, junto con matemáticas intimidatorias, disuaden rápidamente a la gente de intentar entenderla. Pero el hecho es, la complejidad asociada con el sistema financiero es una mera máscara, diseñada para disimular a una de las estructuras más socialmente paralizantes que la humanidad haya soportado. Años atrás, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, o Fed, redactó un documento titulado Mecánica Moderna del Dinero. Esta publicación detalló la práctica institucionalizada de la creación del dinero como la utiliza la Reserva Federal y la red global de bancos comerciales a los que apoya. En la primera página, el documento plantea su objetivo. El propósito de este folleto es describir el proceso básico de la creación de dinero en un sistema bancario de reserva fraccionada. Y luego procede a describir este proceso de reserva fraccionada a través de terminología bancaria variada, que traducido sería algo así. El gobierno de los Estados Unidos decide que necesita algo de dinero, así que llama a la Reserva Federal y solicita, digamos, 10.000 millones de dólares. La Fed le contesta diciendo, claro, nosotros les compraremos 10.000 millones en bonos del Tesoro a ustedes. Entonces, el gobierno toma algunos trozos de papel, les pinta algunos diseños oficiales vistosos y los llama bonos del Tesoro. Y les pone un valor a esos bonos por la suma de 10.000 millones de dólares, para luego enviárselos a la Fed. Sucesivamente, la gente de la Fed también hace un montón de piezas de papel imponentes, solo que a estos los llama notas de la Reserva Federal, designando también un valor de 10.000 millones de dólares al total. Luego la Fed toma esas notas y las cambia por los bonos. Una vez que el intercambio está completo, el gobierno toma los 10.000 millones en notas de la Fed y los deposita en una cuenta bancaria. Y con este depósito, las notas en papel se convierten en dinero de curso legal oficialmente, sumando 10.000 millones a la Reserva Monetaria de los Estados Unidos. Y ahí está. 10.000 millones en dinero nuevo se han creado. Por supuesto, este ejemplo es una generalización, pues en realidad, esta transacción ocurriría electrónicamente, sin el uso de ningún papel. De hecho, únicamente el 3% de la Reserva Monetaria existe en moneda física. El otro 97% existe esencialmente en computadoras solo. Ahora, los bonos del gobierno son instrumentos de deuda por diseño. Y cuando la Fed compra esos bonos con dinero creado esencialmente del aire, el gobierno en verdad está prometiendo pagarles ese dinero a la Fed. En otras palabras, el dinero se creó de la deuda. Esta paradoja entumecedora de cómo el dinero o valores pueden ser creados de una deuda o un pasivo, se hará más clara mientras avanzamos este ejercicio. Entonces, el intercambio se hizo y ahora 10.000 millones de dólares están colocados en la cuenta de un banco comercial. Aquí es donde se pone verdaderamente interesante, pues basado en la práctica de la reserva fraccionada, ese depósito de 10.000 millones de dólares se convierte instantáneamente en parte de las reservas bancarias, como pasa con todos los depósitos. Y respecto a requerimientos de reserva, como lo indica en Mecánica Moderna del Dinero, un banco debe legalmente mantener las reservas requeridas igual a un porcentaje prescrito de sus depósitos. Y entonces cuantifica esto indicando, bajo las reglas actuales, el requerimiento de reserva versus la mayoría de las cuentas operadas es 10%. Esto significa que con un depósito de 10.000 millones de dólares, 10% o 1.000 millones son retenidos como la reserva requerida, mientras los otros 9.000 millones son considerados como una reserva excesiva y se pueden usar como la base para nuevos préstamos. Ahora, es lógico asumir que estos 9.000 millones salen literalmente del depósito existente de 10.000 millones,
No obstante, esto no es en verdad el caso. Lo que en realidad pasa es que los 9.000 millones simplemente se crean del aire encima del depósito ya existente de 10.000 millones de dólares. Así es como se expande la reserva monetaria. Como he dicho en Mecánica Moderna del Dinero, por supuesto ellos, los bancos, verdaderamente no pagan los préstamos del dinero que reciben como depósitos. Si así lo hicieran, no se crearía ningún dinero adicional. Lo que hacen cuando hacen préstamos es aceptar pagarés, contratos de préstamo, a cambio de créditos, dinero, en la cuenta operativa del usuario. En otras palabras, los 9.000 millones pueden ser creados de la nada simplemente porque hay una demanda de tales préstamos y porque hay un depósito de 10.000 millones para satisfacer los requerimientos de reserva. Ahora, asumamos que alguien entra a este banco y pide prestados los ahora disponibles 9.000 millones de dólares. Lo más seguro es que lo lleve y lo deposite en su propia cuenta bancaria. Entonces, el proceso se repite, pues ese depósito se convierte en parte de las reservas bancarias. 10% se retiene y 90% de los 9.000 millones, o 8.100 millones, ahora está disponible como nuevo dinero creado para más préstamos. Y, por supuesto, esos 8.100 pueden ser prestados y redepositados, creando un adicional de 7.200 millones, otro de 6.500 millones, otro de 5.900 millones, etc. Este ciclo, depósito, creación, dinero, préstamo, técnicamente puede ir hasta el infinito. El resultado del promedio matemático es que cerca de 90.000 millones de dólares se pueden crear encima de los 10.000 millones originales. En otras palabras, por cada depósito que tiene lugar en el sistema bancario, cerca de 9 veces esa suma se puede crear del aire. Money jitters. Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Así que, ahora que entendemos cómo es creado el dinero por este sistema bancario de reserva fraccionaria, una pregunta lógica pero ilusoria nos viene a la mente. ¿Qué es lo que le da a este nuevo dinero valor? La respuesta, el dinero que ya existe. El nuevo dinero roba valor del dinero ya existente, pues los fondos totales de dinero están siendo incrementados independientemente de la demanda de bienes y servicios. Y como la oferta y demanda definen el equilibrio, los precios suben quitándole poder adquisitivo a cada dólar. Esto es generalmente conocido como inflación, y la inflación es esencialmente un impuesto escondido al público. What is the advice that you generally get? And that is, inflate the currency. They don't say debase the currency. They don't say devalue the currency. They don't say cheat the people who are saved. They say lower the interest rates. The real deception is when we distort the value of money, when we create money out of thin air. We have no savings, yet there's so-called capital. So my question boils down to this. How in the world can we expect to solve the problems of inflation? That is, the increase in the supply of money with more inflation. Por supuesto, no se puede. El sistema de expansión monetaria de la reserva fraccionaria es inherentemente inflacionario, pues el acto de expandir las reservas monetarias sin haber una expansión proporcional de bienes y servicios en la economía siempre devaluará la moneda. De hecho, la mirada rápida de los valores históricos del dólar versus las reservas monetarias definitivamente refleja este punto, pues la relación inversa es obvia. Un dólar en 1913 requirió 21,60 dólares en 2007 para igualar valor. Eso es una devaluación del 96% desde que la Reserva Federal existe. Ahora, si esta realidad de inflación inherente y perpetua parece absurda y económicamente autofrustrante, sostenga esa idea, porque absurdo se queda corto con respecto a cómo opera en verdad nuestro sistema financiero, ya que en nuestro sistema financiero el dinero es deuda, y la deuda es dinero. Aquí tenemos una gráfica de las reservas monetarias desde 1950 al 2006. Y aquí tenemos otra gráfica de la deuda nacional para el mismo periodo. Qué interesante que es que las tendencias son virtualmente las mismas. Pues cuanto más dinero hay, más deuda hay. Cuanta más deuda hay, más dinero hay. Para ponerlo de otra manera, cada dólar en tu billetera es debido a alguien más por alguien más. Porque recuerda, la única manera de que el dinero pueda nacer es de los préstamos.
Por tanto, si todos en el país fuesen capaces de pagar todas sus deudas, incluido el gobierno, no habría ni un dólar en circulación. De hecho, la última vez en la historia americana que la deuda nacional se pagó completamente fue en 1835, después de que el presidente Andrew Jackson cerró el Banco Central que precedió a la Reserva Federal. De hecho, la plataforma política entera de Jackson giró esencialmente alrededor de su compromiso de cerrar el Banco Central, declarando en el momento: "Los esfuerzos descarados que el presente banco hizo para controlar el gobierno son premoniciones del destino que le espera al pueblo americano si son engañados por la perpetuación de esta institución o del establecimiento de cualquiera como esta". Desafortunadamente, este mensaje vivió poco, y los banqueros internacionales tuvieron éxito en instalar otro banco central en 1913, la Reserva Federal. Y mientras exista esta institución, la deuda perpetua está garantizada. Pues bien, hasta ahora hemos discutido la realidad de que el dinero se crea de deuda a través de préstamos. Estos préstamos se basan en las reservas bancarias y las reservas derivan de los depósitos. Y a través de este sistema de reserva fraccionada, cada depósito puede crear 9 veces su valor original. En consecuencia, devaluando las reservas de dinero existentes, elevando los precios en la sociedad. Y como todo este dinero se crea a partir de deuda y se circula al azar a través del comercio, la gente se puede desprender de sus deudas originales. Y existe un desequilibrio donde gente se ve forzada a competir por trabajo para poder atrapar suficiente dinero del circulante para cubrir sus costos de vida. Tan disfuncional y retrógrado como esto pueda parecer, todavía hay una cosa que omitimos en esta ecuación. Y es este elemento de la estructura el que revela la verdadera naturaleza fraudulenta del sistema mismo: la aplicación de interés. Cuando el gobierno pide prestado a la Fed o cuando una persona pide prestado a un banco, este casi siempre tiene que ser pagado de vuelta con un interés bruto. En otras palabras, casi cada dólar que existe eventualmente debe ser devuelto al banco también con un interés pagado. Pero si todo el dinero está siendo prestado desde el Banco Central y es expandido por los bancos comerciales a través de préstamos, solo a lo que nos estamos pudiendo referir como el principal está siendo creado en las reservas monetarias. Y entonces, ¿dónde está el dinero para cubrir todos los intereses cargados? En ningún lugar. No existe. Las ramificaciones de esto son asombrosas, pues la cantidad de dinero que se debe a los bancos siempre excederá a la cantidad de dinero disponible en circulación. Por eso la inflación es una constante en la economía, pues siempre se necesitará nuevo dinero para ayudar a cubrir el déficit perpetuo construido en el sistema, causado por la necesidad de pagar el interés. Lo que también significa es que matemáticamente las cesaciones de pago y las bancarrotas se construyen literalmente con el sistema, y siempre habrá bolsillos pobres de la sociedad que se quedan con la vara más corta. Una analogía sería el juego de las sillas musicales, pues cuando la música para, alguien se queda fuera hasta secarse. Y ese es el punto. Transfiere riqueza real invariablemente de los individuos hacia los bancos, pues si eres incapaz de pagar tu hipoteca, ellos tomarán tu propiedad. Esto es particularmente enfurecedor cuando te das cuenta de que no solo es inevitable cesar los pagos, gracias a la práctica de la reserva fraccional, sino también por el hecho de que el dinero que el banco te prestó ni siquiera existía legalmente en primer lugar. En 1969 hubo un caso en la corte de Minnesota involucrando a un hombre llamado Jerome Daly, quien estaba apelando la ejecución de su casa a manos del banco que proveyó el préstamo para comprarla. Su argumento era que el contrato hipotecario requería que ambas partes, siendo él y el banco, ambas pusieron una forma legítima de propiedad para el intercambio. En jerga legal, esto se llama consideración. El señor Daly explicó que el dinero no era de hecho propiedad del banco, pues fue creado de la nada tan pronto como fue firmado el acuerdo. ¿Recuerda lo que decía Mecánica Moderna del Dinero acerca de los préstamos? Lo que hacen cuando prestan es aceptar pagarés a cambio de créditos. Las reservas no cambian por las transacciones prestatarias,
Pero los créditos depositados constituyen nuevas adiciones al total de depósitos del sistema bancario. En otras palabras, el dinero no vino de sus activos existentes. El banco simplemente lo está inventando. No pone nada de su propiedad, excepto por una responsabilidad teórica en un papel. Mientras progresó el caso, declaró el presidente del banco, el señor Morgan, y en el memorándum personal, el juez recordó que el demandante presidente del banco admitió que, en combinación con el Banco de la Reserva Federal, crearon el dinero y créditos en sus libros por entradas de contabilidad. El dinero y crédito primero entró en existencia cuando ellos lo crearon. El señor Morgan admitió que no existía ninguna ley o estatuto que le diera el derecho de hacerlo. Debe existir una consideración legal y ser ofrecida para apoyar la nota de crédito. El jurado encontró que no había una consideración legal y yo estoy de acuerdo. También agregó poéticamente, solo Dios puede crear algo de valor de la nada. Y con esta revelación, la corte rechazó el pedido de ejecución del banco y Daly mantuvo su hogar. Las implicaciones de este fallo judicial son inmensas, pues cada vez que le pides prestado dinero a un banco, sea una hipoteca o cargos de tarjeta de crédito, el dinero que se te da no solo es falsificado, es una forma ilegítima de consideración, y por consiguiente anula el contrato, pues el banco nunca tuvo el dinero como propiedad para empezar. Desafortunadamente, estas realizaciones legales son suprimidas e ignoradas, y el juego de transferencia de riqueza perpetua y deuda perpetua continúa. Y esto nos trae a la pregunta suprema. ¿Por qué? Durante la Guerra Civil, el presidente Lincoln evitó los préstamos con altos intereses ofrecidos por los bancos europeos y decidió hacer lo que los padres fundadores defendían, que era crear una moneda independiente e inherentemente libre de deuda. Se llamó el greenback. A poco de tomada esta medida, un documento interno circuló entre los intereses banqueros privados británicos y americanos, declarando, «La esclavitud es ser dueño de la labor y trae consigo el cuidado de los trabajadores, mientras que el plan europeo es que el capital controlará la labor a través de los salarios. Esto puede hacerse controlando el dinero. No se permitirá el greenback, ya que no podemos controlar eso». Esta política de reserva fraccional, perpetrada por la Reserva Federal, que se ha desplegado en la práctica a la gran mayoría de los bancos en el mundo, es de hecho un sistema moderno de esclavitud. Piénsenlo. El dinero se crea de la deuda. ¿Qué hace la gente cuando está endeudada? Se presentan a un empleo para pagarla. Pero si el dinero solo se puede crear de los préstamos, ¿cómo puede la sociedad librarse alguna vez de la deuda? No puede. Y ese es el punto. Y es el miedo de perder sus activos, asociada con la lucha por mantenerse, con la deuda e inflación perpetuas inherentes en el sistema, acrecentado por la escasez inescapable dentro del suministro monetario mismo, creado por el interés que nunca se puede pagar, que mantiene el salario esclavo alineado, corriendo en la rueda de hámster con otros millones, en efecto, dándole poder a un imperio que verdaderamente beneficia solo a la élite en la punta de la pirámide. Pues, al final del día, ¿para quién estás trabajando realmente? Los bancos. El dinero se crea en los bancos e invariablemente termina en un banco. Ellos son los maestros verdaderos, junto con las corporaciones y gobiernos a los que apoyan. La esclavitud física requiere que la gente sea alimentada y alojada. La esclavitud económica requiere que la gente se alimente y se aloje a sí misma. Es uno de los engaños más ingeniosos de manipulación que jamás se haya creado, y en su núcleo es una guerra invisible contra la población. Deuda es el arma usada para conquistar y esclavizar sociedades, y el interés es su munición principal. Y mientras la mayoría camina por ahí, ignorante de esta realidad, los bancos, en conspiración con el gobierno y las corporaciones, continúan perfeccionando y expandiendo sus tácticas de guerra económica, generando nuevas bases como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mientras inventan un nuevo tipo de soldado, el nacimiento del asesino económico.
Nosotros, los asesinos económicos, hemos sido realmente los responsables de crear este primer imperio global. Y trabajamos de muchas maneras diferentes. Pero quizás la más común es que identificamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones codician, como petróleo. Entonces, concretamos un gran préstamo a ese país desde el Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas. Pero el dinero nunca va realmente al país. En cambio, va a nuestras grandes corporaciones para fabricar proyectos de infraestructura en ese país, plantas de energía, parques industriales, puertos, cosas que benefician a unas pocas personas ricas en ese país, además de nuestras corporaciones. Pero en realidad no ayuda a la mayoría de la gente para nada. Sin embargo, esa gente, el país entero, queda soportando una deuda enorme. Es una deuda tan grande que no la pueden pagar. Y eso es parte del plan. No pueden pagarla. Y entonces en algún momento volvemos y les decimos, escuchen, nos deben un montón de dinero, no pueden pagar su deuda, así que véndanos su petróleo muy barato a nuestras compañías petroleras. Permítanos construir una base militar en su país. O envíen tropas en apoyo a las nuestras en algún lugar del mundo como Irak, o voten con nosotros en la próxima votación de las Naciones Unidas. Hacer que privaticen sus compañías eléctricas y que privaticen su sistema de agua corriente y desagües y se los vendan a corporaciones norteamericanas u otras corporaciones multinacionales. Y hay una nube total, y es tan típico la manera en que trabajan el Banco Mundial y el FMI, ellos endeudan a un país, y es una deuda tan grande que no pueden pagar. Y entonces les ofrecemos refinanciar esa deuda y pagar aún más interés. Y tú demandas este quid pro quo, lo que llamas una condicionalidad o buen gobierno, lo que básicamente significa que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo sus servicios sociales, sus compañías públicas, a veces sus sistemas educativos, sus sistemas penales, sus aseguradoras, a corporaciones extranjeras. Y es un doble, triple, cuádruple aniquilamiento. El precedente de asesino económico empezó realmente en los años 50, cuando Mossadegh, elegido democráticamente, que fue elegido en Irán, él fue considerado una esperanza para la democracia, en Oriente Medio y en todo el mundo. Fue el hombre del año en la revista Magazine. Pero una de las cosas que trajo y comenzó a implementar era la idea de que las compañías petroleras extranjeras tenían que pagarle al pueblo iraní mucho más por el petróleo que sacaban de Irán, y el pueblo iraní debería beneficiarse de su propio petróleo. Una política extraña. Por supuesto que no nos gustó, pero teníamos miedo de hacer lo que hacíamos normalmente, que es mandar militares. En su lugar, mandamos a un agente de la CIA, Kermit Roosevelt, pariente de Teddy Roosevelt. Kermit fue con algunos millones de dólares y fue muy efectivo y eficiente, y en un pequeño lapso de tiempo se las arregló para hacer derrocar al Mossadegh y trajo al Shah de Irán para reemplazarlo, quien estuvo siempre a favor de nuestra política petrolera. Y fue extremadamente efectivo. Mobs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. Y de vuelta a los Estados Unidos, en Washington, la gente miraba alrededor y decía, ¡wow! ¿Eso fue fácil? ¡Y barato! Y esto estableció toda una forma nueva de manipular países, creando imperio. El único problema con Roosevelt era que llevaba una tarjeta de agente de la CIA, y si hubiera sido atrapado, las ramificaciones habrían sido muy serias. Así que muy rápido, en ese instante, se tomó la decisión de usar consultores privados para canalizar el dinero a través del Banco Mundial o el FMI, o alguna otra de sus agencias para mandar gente como yo, que trabajan para compañías privadas. Así que si nos atrapan, no habría ramificaciones gubernamentales. Cuando Arbenz se transformó en el presidente de Guatemala, el país estaba muy sumido bajo los pulgares de la compañía United Fruit y las grandes corporaciones internacionales. Y Arbenz corrió con esta postura que decía, ¿sabes? Nosotros queremos devolver la tierra a la gente. Y una vez asumió el poder, él estaba implementando políticas que harían exactamente eso, darle los derechos de la tierra de vuelta a la gente. A United Fruit no le gustó mucho eso. Y entonces, contrataron una firma de relaciones públicas y lanzaron una campaña masiva en los Estados Unidos para convencer a la gente en Estados Unidos, los ciudadanos de los Estados Unidos, la prensa de los Estados
Unidos y el Congreso de los Estados Unidos de que Arbenz era una marioneta soviética y que si le permitiésemos mantenerse en el poder, los soviéticos tendrían un punto de apoyo en ese hemisferio. Y en aquella época había un gran temor en la mente de todos, del terror rojo, el terror comunista. Y entonces, para hacer corta una historia larga, de esta campaña de relaciones públicas vino un compromiso de parte de la CIA y los militares para eliminar a este hombre. Y de hecho, lo hicimos. Mandamos aviones, mandamos soldados, mandamos chacales, nosotros mandamos todo para eliminarlo. Y lo eliminamos. Y tan pronto como fue removido de su oficina, el nuevo tipo que lo reemplazó reinstauró básicamente todo para las grandes corporaciones internacionales, incluyendo a United Fruit. Ecuador, por muchos años fue regido por dictadores proamericanos, a menudo relativamente brutales. Entonces se decidió que habría una verdadera elección democrática. Jaime Roldós se postuló y su principal meta, dijo como presidente, sería asegurar de que los recursos de Ecuador se usarían para ayudar a la gente. Y ganó, de manera aplastante, por más votos de los que nadie ha ganado nunca en Ecuador, y comenzó a implementar estas políticas, para asegurarse de que las ganancias del petróleo fueran a ayudar a la gente. Bueno, a nosotros no nos gustaba esto en los Estados Unidos. Yo fui enviado como uno de varios asesinos económicos para cambiar a Roldós, para corromperlo, para darle la vuelta, para hacerle saber, ya sabes. De acuerdo, ya sabes, puedes hacerte muy rico tú y tu familia si juegas nuestro juego. Pero si continúas intentando mantener estas políticas que has prometido, te vas a ir. Él no escuchaba. Fue asesinado. Tan pronto como cayó el avión, todo el área fue acordonada. La única gente a la que se le permitió entrar eran militares de una base americana próxima y algunos militares ecuatorianos. Cuando se lanzó una investigación, dos de los testigos clave fallecieron en accidentes de tráfico antes que tuvieran la oportunidad de testificar. Un montón de cosas muy muy extrañas ocurrieron en torno al asesinato de Jaime Roldós. Yo, como la mayoría de la gente que realmente había visto este caso, no tenemos absolutamente ninguna duda de que fue un asesinato. Y por supuesto, en mi posición como asesino económico, yo siempre estuve esperando que algo le pasara a Jaime. Si iba a ser un golpe de estado, un asesinato, yo no estaba seguro, pero que lo iban a cesar sí, porque él no estaba siendo corrompido. Él no se permitía a sí mismo corromperse como nosotros queríamos corromperlo. Omar Torrijos, el presidente de Panamá, era uno de mis favoritos, ¿sabes? Realmente me gustaba, era muy carismático. Él era un tipo que realmente buscaba ayudar a su país. Y cuando quise sobornarlo, corromperlo, él dijo, mira John, me llamaba Juanito. Dijo, mira Juanito, yo no necesito el dinero. Lo que realmente necesito para mi país, que sea tratado justamente. Necesito, pues, que los Estados Unidos nos den lo que le deben a nuestra gente por toda la destrucción que han hecho aquí. Necesito estar en una posición donde yo pueda ayudar a otros países latinoamericanos a ganar su independencia y estar libres de esto, de esta terrible presencia del norte. Señores, ustedes nos están explotando miserablemente. Yo necesito tener el canal de Panamá de vuelta en las manos de la gente panameña. Eso es lo que yo quiero, así que déjame solo, ¿sabes? No trates de sobornarme. Era el año 1981 y en mayo Jaime Roldós fue asesinado. Y Omar era muy consciente de ello. Torrijos reunió a su familia y dijo, probablemente sea el siguiente, pero está bien, porque hice lo que vine a hacer, renegocié el canal. El canal ahora estará en nuestras manos, recién finalizamos de negociar el tratado con Jimmy Carter. En junio de ese mismo año, solo un par de meses después, él también cayó en un accidente aéreo, el cual, no hay duda, fue ejecutado por chacales apoyados por la CIA. Hay un montón de pruebas de que uno de los guardias de seguridad de Torrijos le entregó en el último momento, mientras subía al avión, una grabadora. Una pequeña grabadora que contenía una bomba. Es interesante para mí cómo este sistema ha continuado de la misma forma por años, años y años, salvo que el asesino económico se ha vuelto mejor, mejor y mejor. Entonces nos las vimos muy recientemente con lo que pasó en Venezuela. En 1998, Hugo Chávez queda electo presidente, siguiendo una línea larga de presidentes que había sido muy corruptos y destruyeron básicamente la economía del país. Y fue elegido Chávez entre todo esto. Chávez se paró frente a los Estados Unidos y lo hizo demandando primariamente que el petróleo venezolano fuera usado para ayudar a los venezolanos. Bueno,
No nos gustó eso en los Estados Unidos. Así que en 2002 se montó un golpe de Estado, el cual no hay dudas en mi mente, en la mayoría de las mentes de los demás, que la CIA estaba detrás de ese golpe. La manera en que fue fomentado ese golpe era muy parecido a aquel que Kermit Roosevelt hizo en Irán, de pagar a la gente para que saliera a las calles, para manifestarse, para protestar, para decir que Chávez era muy impopular. ¿Sabes? Si puedes hacer que unos pocos miles de personas hagan eso, la televisión puede hacerlo parecer como que es el país entero y las cosas comienzan a crecer rápidamente. Excepto en el caso de Chávez. Él fue lo suficientemente inteligente y la gente lo respaldaba tan fuertemente que lo superaron. El cual fue un momento fenómeno en la historia de América Latina. Irak realmente es el ejemplo perfecto de cómo funciona todo el sistema. Entonces nosotros, los asesinos económicos, somos la primera línea de defensa. Nosotros entramos, tratamos de corromper a los gobernantes y conseguimos que acepten estos préstamos enormes. Lo que usamos entonces como palanca para ser dueños de ellos básicamente. Si fallamos, como fallé en Panamá con Omar Torrijos y en Ecuador con Jaime Roldós, hombres que rehusaron a ser corrompidos, entonces la segunda línea de defensa es mandarles los chacales. Y los chacales o derrocan gobiernos o asesinan. Y una vez que pasa eso, y un nuevo gobierno entra, ese nuevo presidente sabe lo que le pasará si no lo hace. En el caso de Irak, ambas líneas de defensa fallaron. Los asesinos económicos no fueron capaces de llegar a Saddam Hussein. Lo intentaron muy duro. Tratamos de conseguir que aceptase un trato similar al que la Casa de Saud aceptó en Arabia Saudí. Pero él no lo aceptaría. Y entonces los chacales fueron a eliminarlo. No pudieron hacerlo. Su seguridad era muy buena. Después de todo, él, en un momento, trabajó para la CIA. Él fue contratado para asesinar a un presidente anterior de Irak, y falló, pero conocía el sistema. Así que en 1991 mandamos las tropas y eliminamos las fuerzas militares iraquíes. Entonces asumimos que en ese punto, Saddam Hussein rectificaría. Pudimos haberlo eliminado, por supuesto, en aquel momento, pero no quisimos. Él es el tipo de hombre fuerte que nos gusta. Él controla a su gente. Pensamos que podía controlar a los kurdos y mantener a los iraníes en su lado de la frontera y seguir bombeándonos el petróleo. Y una vez hubiéramos eliminado sus fuerzas, entonces iba a rectificar. Entonces los asesinos económicos vuelven a los 90 sin éxito. Si hubiesen tenido éxito, él estaría dirigiendo el país. Nosotros le estaríamos vendiendo todos los aviones de combate que quisiera y todo lo que quisiera, pero no pudieron, no tuvieron éxito. Los chacales no pudieron eliminarlo nuevamente, así que enviamos a los militares nuevamente y esta vez sí hicimos el trabajo completo, y lo eliminamos. Y en el proceso, nos creamos algunos muy muy lucrativos tratos de construcción para reconstruir el país que nosotros esencialmente destruimos, el cual es un muy buen trato si eres dueño de compañías de construcción de las grandes. Así que, Irak muestra las tres etapas. Los asesinos económicos fallaron ahí, los chacales fallaron ahí, y como medida final, entran los militares. Y de esa manera nosotros realmente hemos creado un imperio, pero lo hemos hecho muy, muy sutilmente. Es clandestino. Todos los imperios del pasado fueron construidos sobre lo militar, y todos sabían que los estaban haciendo. Los británicos sabían que lo estaban haciendo, los franceses, los alemanes, los romanos, los griegos, y estaban orgullosos de ello. Siempre tuvieron una excusa como extender la civilización, extender alguna religión o algo como eso, pero sabían que lo estaban haciendo. Nosotros no. La mayoría de la gente en los Estados Unidos no tiene idea de que estamos viviendo de los beneficios del imperio clandestino, de que hoy hay más esclavitud en el mundo de la que nunca antes hubo. Entonces tienes que preguntarte, bueno, si es un imperio, entonces ¿quién es el emperador? Obviamente nuestros presidentes no son emperadores. Emperador es alguien que no es elegido, no sirve un periodo limitado y esencialmente no se justifica ante nadie. No puedes calificar a nuestros presidentes de esta forma. Pero sí tenemos lo que yo considero el equivalente del emperador, y es lo que yo llamo la corporatocracia. La corporatocracia es este grupo de individuos que dirigen nuestras corporaciones más grandes, y ellos realmente actúan como el emperador de este imperio. Ellos controlan los medios, sea a través de propaganda o por ser propiedad directa. Ellos controlan la mayoría de nuestros políticos porque financian sus campañas, ya sea a través de las corporaciones o de contribuciones personales que vienen de las corporaciones.
Ellos no son elegidos, no sirven periodos limitados de tiempo, no se justifican ante nadie. Y en la misma cima de la corporatocracia realmente no puedes saber si la persona está trabajando para una corporación privada o el gobierno, porque ellos siempre se mueven hacia atrás y adelante. Así que tienes a un tipo que en un momento es el presidente de una compañía constructora como Halliburton y al momento siguiente es el vicepresidente de los Estados Unidos, o el presidente quien estaba en el negocio del petróleo. Y esto es verdad aunque tengas demócratas o republicanos en la oficina. Tienes ese moverse atrás y adelante por una puerta giratoria. Y de esta forma nuestro gobierno es invisible por mucho tiempo. Y las políticas son llevadas por nuestras corporaciones en un nivel u otro. Y entonces, nuevamente, las políticas del gobierno son básicamente forjadas por la corporatocracia y presentadas al gobierno y se convierten en política gubernamental. Hay increíblemente una relación íntima. Esto no es un tipo de cosa o teoría conspirativa. Esta gente no se tiene que reunir y conspirar para hacer cosas. Todos ellos trabajan básicamente bajo una asunción primaria, y esta es que deben maximizar las ganancias sin importar los costos sociales o ambientales. Este proceso de manipulación de la corporatocracia a través del uso de deuda, soborno y derrocamientos políticos se llama globalización. Así como la Reserva Federal mantiene al pueblo americano en una posición de servidumbre contractual a través de la deuda perpetua, la inflación y el interés, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sirven este rol en una escala global. El engaño básico es simple. Pone un país en deuda, bien por su propia indiscreción o corrompiendo al líder de ese país, y entonces imponer condicionalidades o políticas de ajuste estructural. A menudo consistiendo en lo siguiente. Devaluación de la moneda. Cuando el valor de la moneda cae, así también lo hace todo lo que está valorado en ella. Esto hace los recursos indígenas disponibles a países depredadores a una fracción de su valor. Grandes recortes de fondos para programas sociales. Esto normalmente incluye educación y salud, comprometiendo el bienestar y la integridad de la sociedad, dejando al público vulnerable a la explotación. Privatización de empresas del Estado. Esto significa que sistemas sociales importantes se pueden comprar y regular por corporaciones foráneas por ganancias. Por ejemplo, en 1999, el Banco Mundial insistió que el gobierno boliviano vendiera el sistema público de agua de su tercera ciudad a una subsidiaria de la corporación americana Bechtel. Tan pronto ocurrió, las facturas de agua para los residentes locales ya empobrecidos se dispararon al cielo. No fue sino hasta una revuelta completa del pueblo que el contrato se anuló. Entonces está la liberación del comercio, o la apertura de la economía quitando las restricciones de comercio exterior. Esto permite un número de manifestaciones económicas abusivas, tales como que las corporaciones transnacionales traigan sus propios productos en masa, vendiendo más barato que la producción indígena y arruinando la economía local. Un ejemplo es Jamaica, que después de aceptar préstamos y condicionalidades del Banco Mundial, perdió sus mercados de cosechas más grandes debido a competencia con importaciones occidentales. Hoy, granjeros incontables están sin trabajo, pues son incapaces de competir con las grandes corporaciones. Otra variación es la creación de numerosas, aparentemente desapercibidas, desreguladas e inhumanas fábricas explotadoras, que toman ventaja de la economía impuesta. En adición, debido a la desregulación de la producción, la destrucción ambiental es perpetua, ya que los recursos a menudo son explotados por corporaciones indiferentes mientras liberan grandes cantidades de contaminación deliberada. La demanda ambiental más grande en la historia del mundo hoy viene de parte de 30.000 ecuatorianos y gente del Amazonas contra Texaco, de la que ahora es dueña Chevron. Así que es contra Chevron, pero por actividades conducidas por Texaco. Han estimado que han sido más de 18 veces lo que Exxon Valdez volcó en las costas de Alaska. En el caso de Ecuador, no fue un accidente. Las compañías lo hicieron intencionalmente. Ellos sabían que lo estaban haciendo para ahorrar dinero en vez de arreglar la disposición apropiada.
Además, un somero vistazo a los registros de rendimiento del Banco Mundial revela que la institución, que clama públicamente ayudar países pobres a desarrollar y aliviar la pobreza, no ha hecho nada, excepto incrementar la pobreza y la no distribución de riquezas, mientras las ganancias corporativas se elevan. En 1960, la brecha de ingresos entre un quinto de la población y los países más ricos versus un quinto en los países más pobres era 30 a 1. En 1998 era de 74 a 1. Mientras el Producto Bruto Global subió 40% entre 1970 y 1985, los que están en la pobreza en realidad son más, un 17% más. Mientras que de 1985 a 2000, aquellos que viven con menos de un dólar al día se incrementaron un 18%. E incluso el Comité Económico del Congreso norteamericano admitió que hay un mero 40% de éxito de todos los proyectos del Banco Mundial. En los años 60, el Banco Mundial intervino en Ecuador con grandes préstamos. Durante los próximos 30 años, la pobreza creció del 50% al 70%. Sobreempleo y desempleo crecieron de 15% al 70%. La deuda pública se incrementó de 240 millones a 16 mil millones, mientras que la porción de recursos destinados a los pobres bajó de 20% al 6%. De hecho, para el año 2000, el 50% del presupuesto nacional de Ecuador tuvo que ser destinado para pagar sus deudas. Es importante entender que el Banco Mundial es, de hecho, un banco norteamericano que apoya intereses de los Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene poder de veto sobre las decisiones, porque es el proveedor más grande de capital. ¿Y dónde consiguió su dinero? Adivina. Lo hizo del aire a través del sistema bancario de reserva fraccionada, basado en el Producto Bruto Interno. De las primeras 100 economías del mundo, 51 son corporaciones y 47 de esas 51 tienen base en los Estados Unidos. Walmart, General Motors y Exxon son económicamente más poderosas que Arabia Saudita, Polonia, Noruega, Sudáfrica, Finlandia, Indonesia y muchos otros. Y mientras las barreras proteccionistas se rompen, las monedas se unifican y manipulan en mercados flotantes, y las economías de los estados se vuelcan a favor de competir en el capitalismo global. El imperio se expande. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No. De sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. El mundo está siendo tomado por la mano poderosa de los negocios, que dominan los recursos naturales de los que necesitamos vivir, mientras controlan el dinero que necesitamos para obtener estos recursos. El resultado final será un monopolio mundial basado no en la vida humana, sino en poder financiero y corporativo. Y mientras la inequidad crece, naturalmente más y más gente se desespera. Entonces el establishment se vio forzado a buscar una manera de lidiar con cualquiera que desafíe el sistema. Así que dieron a luz al terrorismo. El término terrorista es una distinción vacía, designada para cualquier persona o grupo que elija desafiar lo establecido.
Esto no es para que lo confundan con la ficticia Al-Qaeda, que en realidad es el nombre de una base de datos de computadora sobre los Mujahideen, que Estados Unidos apoyaba en los años 80. En 2007, el Departamento de Defensa recibió 161.800 millones de dólares para la así llamada Guerra Global al Terrorismo. Según el Centro Nacional de Contraterrorismo, en 2004 aproximadamente, 2.000 personas fueron muertas en el mundo por supuestos actos terroristas. De ese número, 70 fueron norteamericanos. Usando este número como promedio general, que es generoso en extremo, es interesante notar que el doble de gente muere al año por alergia al cacahuete que de actos terroristas. Al mismo tiempo, la principal causa de muerte en Estados Unidos son enfermedades coronarias, matando en promedio 450.000 cada año. Y en 2007, los fondos designados para la investigación de esta cuestión fueron cerca de 3.000 millones de dólares. Esto significa que el gobierno norteamericano en 2007 gastó 54 veces la cantidad para prevenir el terrorismo de la que gastó para prevenir enfermedades, que matan 6.600 veces más personas al año que a lo que mata el terrorismo. Sin embargo, mientras los nombres terrorismo y Al-Qaeda arbitrariamente se estampan en cada reporte de noticias relacionado con toda acción tomada en contra de intereses de Estados Unidos, el mito se ensancha. A mediados de 2008, el procurador general norteamericano de verdad propuso que el Congreso norteamericano declarara oficialmente la guerra contra la fantasía. Sin mencionar que para julio de 2008, ahora hay por encima de 1 millón de personas que están actualmente en la lista de terroristas vigilados en los Estados Unidos. Estas así llamadas medidas antiterrorismo, por supuesto, no tienen nada que ver con protección social, y todo que ver con preservar lo establecido entre el creciente sentimiento antiamericano en ambos ambientes, internacional y doméstico, y el cual está legítimamente fundado en la expansión avara del imperio corporativo que está explotando el mundo. Los verdaderos terroristas de nuestro mundo no se citan en la oscuridad de la medianoche o gritan Allah Akbar antes de alguna acción violenta. Los verdaderos terroristas de nuestro mundo visten trajes de $5,000 y trabajan en las posiciones más altas de las finanzas, del gobierno y de los negocios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo detenemos un sistema de avaricia y corrupción que tiene tanto poder e inercia? ¿Cómo detenemos esta conducta grupal aberrante que no siente compasión de, por decir, los millones masacrados en Irak y Afganistán para que la corporatocracia controle recursos energéticos y producción de opio para las ganancias de Wall Street? ¿Cómo detenemos a un sistema de avaricia y corrupción que condena a poblaciones pobres a fábricas explotadoras de esclavitud para beneficio de la avenida Madison? ¿O que ingenia falsos ataques terroristas con el propósito de manipular? ¿O que genera paquetes de modalidades de operación social que son explotados inherentemente? ¿O que sistemáticamente reduce libertades y viola derechos humanos para protegerse de sus propios defectos? ¿Cómo lidiamos con las numerosas instituciones encubiertas, como el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg, y otros grupos elegidos antidemocráticamente, que a puertas cerradas conspiran para controlar los elementos políticos, financieros, sociales y ambientales de nuestras vidas? Para hallar la respuesta,
Debemos encontrar primero dónde está la verdadera base de la causa. Pues el hecho es que los grupos egoístas, corruptos, basados en ganancias y poder, no son la fuente del problema. Ellos son los síntomas. Mi nombre es Jack Fresco. Soy un diseñador industrial e ingeniero social. Estoy muy interesado en la sociedad y en el desarrollo de un sistema que pueda ser sostenible para todas las personas. Primero, que la palabra corrupción es una invención monetaria, esa conducta aberrante, conducta que es destructiva para el bienestar de la gente. Bueno, tú estás lidiando con conducta humana. Y la conducta humana aparece ambientalmente determinada, lo que significa que si fuiste criado por un indígena semínola desde el nacimiento y nunca viste nada más, retendrás ese sistema de valores. Y lo mismo va para las naciones, individuos, familias, que tratan de adoctrinar a sus hijos en su particular fe en su país y los hacen sentir como si fueran parte de ello. Y construyen una sociedad que llaman establecida. Ellos establecieron un punto de vista trabajable e intentan perpetuar eso, cuando en realidad todas las sociedades son emergentes, no establecidas, que combaten las nuevas ideas que podrían interferir con el establishment. Los gobiernos tratan de interferir con lo que les mantiene en el poder. La gente no es elegida a un cargo político para cambiar las cosas. Ellas están puestas ahí para mantener las cosas de la manera que están. Como ves, las bases de la corrupción están en nuestra sociedad. Déjame aclararlo. Todas las naciones son básicamente corruptas porque tratan de preservar las instituciones existentes. No digo defender o rebajar a todas las naciones, pero el comunismo, socialismo, fascismo, neoliberalismo y todas las otras formas de subculturas son lo mismo. Todas son básicamente corruptas. La característica más fundamental de nuestras instituciones sociales es la necesidad de autopreservarse. Ya sea lidiando con una corporación, religión o gobierno, el principal interés es preservar la institución misma. Por ejemplo, la última cosa que una compañía petrolera quiere es la utilización de energía fuera de su control, pues hace a esa compañía menos relevante para la sociedad. De la misma forma, la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética fue en realidad una forma de preservar y perpetuar la economía y la hegemonía global establecida de los Estados Unidos. Similarmente, las religiones condicionan a la gente a sentirse culpables por inclinaciones naturales, todas clamando ofrecer el único camino al perdón y a la salvación. En el corazón de esta autopreservación institucional yace el sistema monetario, pues es el dinero el que provee los medios de poder y supervivencia. De ahí, tanto como una persona pobre puede estar forzada a robar para sobrevivir, es una inclinación natural el hacer lo que sea necesario para continuar con la rentabilidad de una institución. Esto hace inherentemente difícil el cambiar para las instituciones basadas en renta, pues pone en riesgo no solo la supervivencia de un gran grupo de personas, sino también el codiciado estilo de vida materialista asociado con la afluencia y el poder. Por consiguiente, la necesidad paralizante de preservar una institución, sin importar su relevancia social, está grandemente arraigada en la necesidad de dinero o ganancia. ¿Qué hay en ello para mí? Es lo que piensa la gente. Y si un hombre hace dinero vendiendo cierto producto, ahí es donde va a pelear la existencia de otro producto que pueda amenazar su institución. En consecuencia, la gente no puede ser justa y la gente no confía en nadie. Un hombre se acercará y te dirá, tengo la casa que justo estás buscando. Él es un vendedor. Cuando un doctor dice, yo creo que hay que extirpar el riñón, yo no sé si está tratando de pagar un yate o que hay que extirpar el riñón. Es difícil confiar en la gente en un sistema monetario.
Si entras a mi tienda y yo dijera, esta lámpara que tengo es muy buena, pero la de al lado es mucho mejor, no estaría en negocios mucho tiempo, no funcionaría. Si yo fuera ético, no funcionaría. Entonces, cuando decimos que a la industria le importa a la gente, eso no es verdad. Ellos no pueden costear el ser éticos. Así que tu sistema no está diseñado para servir el bienestar de la gente. Si todavía no entiendes que no habría falta de puestos de trabajo si realmente les importara a la gente. A la industria no le importa. Ellos solo contratan personas porque no ha sido automatizado todavía. Así que no hablemos de decencia y ética. No podemos costearlo y continuar el negocio. Es importante señalar que sin importar si el sistema social es fascista, socialista, capitalista o comunista, el mecanismo que yace debajo es todavía el dinero, trabajo y competencia. La China comunista no es menos capitalista que los Estados Unidos. La única diferencia es el grado en el cual el Estado interviene en las empresas. La realidad es que el monetaritismo, por decirlo así, es el mecanismo verdadero que guía los intereses de todos los países en el planeta. La variación más agresiva y en consecuencia dominante de este monetaritismo es el sistema de libre empresa. La perspectiva fundamental, como publicaron los primeros economistas de libre mercado, como Adam Smith, es que el interés personal y la competición lleva a la prosperidad social, ya que el acto de competir crea incentivo, el que motiva a la gente a perseverar. No obstante, de lo que no se habla es cómo una economía basada en la competencia invariablemente lleva a la corrupción estratégica y la consolidación del poder y la riqueza, estratificación social, parálisis tecnológica, abuso laboral y, por último, a una forma encubierta de dictadura gubernamental de la élite rica. La palabra corrupción a menudo es definida como perversión moral. Si una compañía vuelca desperdicios tóxicos en el océano para ahorrar dinero, la mayoría de la gente reconoce esto como comportamiento corrupto. De forma más sutil, cuando Walmart se muda a un pueblo pequeño y fuerza a los negocios pequeños a cerrar puesto que no pueden competir, un área gris emerge. Pues, ¿qué es lo que Walmart está haciendo exactamente mal? ¿Por qué deberían importarles a las organizaciones de madres y padres que destruyen? Aún más sutilmente, cuando una persona es despedida porque una máquina nueva ha sido creada que puede hacer el trabajo por menos dinero, la gente tiende a aceptar eso como así son las cosas, sin ver la inherente corrupción inhumana de tal acción. Porque el hecho es que aunque sea volcar desperdicios, tener una empresa monopolio o reducir la fuerza obrera, el motivo es el mismo: ganancias. Son todos diferentes grados del mismo mecanismo de autopreservación, el cual siempre pone el bienestar de la gente segundo de la ganancia monetaria. De ahí que la corrupción no es algún subproducto del monetaritismo. Es la mismísima base. Y mientras muchas personas están enterados de esta tendencia en alguna medida, la mayoría permanece ingenua a las amplias ramificaciones de tener tal mecanismo egoísta como mentalidad guía en la sociedad. Internal documents show that after this company positively, absolutely knew that they had a medication that was infected with the AIDS virus, they took the product off the market in the U.S. and then they dumped it in France, Europe, Asia, and Latin America. The U.S. government allowed it to happen. The FDA allowed this to happen. And now the government is completely looking the other way. Thousands of innocent hemophiliacs have died from the AIDS virus. This company knew absolutely that it was infected with AIDS. They dumped it because they wanted to turn this disaster into a profit. Entonces ves, tienes corrupción autoconstruida. Todos estamos estafándonos unos a otros y no puedes esperar decencia en algo como esto. Y sintiendo esto, no saben a quién elegir. Ellos piensan en términos de democracia, que no es posible en una economía de base monetaria. Si tienes más dinero para publicitar tu puesto en posición que deseas en el gobierno, eso no es una democracia. Eso sirve a aquellos en posición con ventaja diferencial. Entonces, es siempre una dictadura de los elitistas, los ricos financieramente.
Es una observación interesante el notar cómo personalidades aparentemente desconocidas aparecen mágicamente en la escena como candidatos presidenciales. Entonces, antes de enterarte, de alguna forma te queda elegir de entre un pequeño grupo de gente extremadamente rica, quienes sospechosamente tienen la misma amplia opinión social. Obviamente es una broma. La gente puesta en las listas está ahí porque han sido predecididos para ser aceptables, por los poderes financieros establecidos que realmente manejan la función. Aún así, quienes interpretan esta ilusión de democracia a menudo piensan: si solo pudiéramos poner nuestros políticos honestos, éticos en poder, entonces estaríamos bien. Bueno, mientras esta idea, por supuesto, parezca razonable, en nuestra opinión del mundo orientada establecida, es desafortunadamente otra falacia. Pues cuando realmente se llega a lo que es realmente importante, la institución de políticas y por ende los políticos mismos no tienen absolutamente verdadera relevancia en lo que se refiere a hacer funcionar nuestro mundo y la sociedad. No son los políticos los que pueden resolver problemas. Ellos no tienen capacidad técnica, no saben cómo resolver problemas, aun siendo sinceros. No saben cómo resolver los problemas. Son los técnicos los que producen plantas desalinizadoras. Son los técnicos los que te dan la electricidad, que te dan motores para los vehículos, que calefaccionan tu casa y la enfrían en verano. Es la tecnología la que resuelve problemas, no la política. Los políticos no pueden resolver problemas porque no están entrenados para hacerlo. Muy poca gente hoy puede detenerse y considerar qué es lo que realmente mejora sus vidas. ¿Es el dinero? Obviamente no. Uno no puede comer dinero o llenar el tanque con billetes para andar en coche. ¿Son los políticos? Todo lo que los políticos pueden hacer es crear leyes, establecer presupuestos y declarar guerras. ¿Es la religión? Por supuesto que no. La religión no crea nada excepto consuelo emocional, intangible para aquellos que lo requieren. El verdadero regalo que tenemos como seres humanos, que ha sido el único responsable por todo lo que ha mejorado nuestras vidas, es la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Tecnología es un lápiz que nos permite solidificar ideas en papel para comunicarlas. Tecnología es un vehículo que nos permite viajar más rápido que los pies. Tecnología es un par de lentes que permiten ver a aquellos que lo necesitan. La tecnología aplicada en sí misma es meramente una extensión de los atributos humanos, que reducen el esfuerzo humano, liberándonos de una tarea o problema particular. Imagina lo que sería tu vida hoy sin un teléfono, o un horno, o un ordenador, o un avión. Todas las cosas en tu casa que das por sentado, desde un timbre, a una mesa, a un lavavajillas, es tecnología generada por el ingenio científico creativo de las tecnologías humanas. No es el dinero, los políticos o la religión. Esas son instituciones falsas. Y escribirle a tu congresista es fantástico. Ellos te dirán: escríbanle al congresista si quieres que algo se haga. Los hombres en Washington deberían estar a la vanguardia de la tecnología, a la vanguardia del estudio humano, a la vanguardia del crimen, todos los factores que moldean la conducta humana. Tú no tienes que escribirle a tu congresista. ¿Qué clase de gente son que son designados a hacer ese trabajo? El futuro tendrá grandes dificultades. Y la pregunta que elevan los políticos es: ¿cuánto dinero costará el proyecto? La pregunta no es cuánto costará. ¿Tenemos los recursos? Y tenemos los recursos hoy para albergar a todo el mundo, construir hospitales para todo el mundo, construir escuelas para todo el mundo, los mejores equipamientos en laboratorio para enseñar y hacer investigaciones médicas. Como podéis ver, tenemos todo eso, pero estamos en un sistema monetario, y en un sistema monetario hay lucro. ¿Y cuál es el mecanismo fundamental que conduce el sistema de lucro, aparte del interés propio? ¿Qué es exactamente lo que mantiene ese eje competitivo en el núcleo? ¿Es alta eficiencia y sustentabilidad? No. Eso no es parte de su diseño. Nada producido en nuestra sociedad basada en lucro es ni remotamente eficiente o sustentable. Si lo fuese, no habría una industria multimillonaria de servicio técnico para reparar automóviles. Ni sería el promedio de vida útil de los aparatos electrónicos 3 meses antes de que sean obsoletos.
¿Es la abundancia? Absolutamente no. La abundancia basada en las leyes de oferta y demanda es en realidad una cosa negativa. Si una compañía de diamantes encuentra 10 veces la cantidad normal de diamantes durante la minería, significa que la oferta de diamantes se incrementó, lo que significa que el costo y ganancia por diamante cae. El hecho es que eficiencia, sustentabilidad y abundancia son enemigos del lucro. Para ponerlo en una palabra, es el mecanismo de escasez el que incrementa el lucro. ¿Qué es la escasez? Está basada en mantener el valor de los productos. Aminorar la producción de petróleo aumenta el precio. Mantener la escasez de diamantes mantiene el precio alto. Ellos queman diamantes en la mina Kimberley. Están hechos de carbón. Eso mantiene el precio alto. Entonces, ¿qué significa para la sociedad cuando la escasez, ya sea producida naturalmente o a través de manipulación, es una condición benéfica para la industria? Significa que la sustentabilidad y la abundancia nunca ocurrirán en un sistema lucrativo, pues simplemente va en contra de la verdadera naturaleza de la estructura. De ahí que es imposible tener un mundo sin guerra o pobreza. Es imposible el continuo avanzar de la tecnología hacia sus estados más productivos y eficientes. Y lo más dramático, es imposible esperar que los seres humanos se comporten de forma verdaderamente ética o decente. La gente usa la palabra instinto porque no pueden dar cuenta del comportamiento. Ellos se recuestan y evalúan con su falta de conocimiento. Y dicen cosas como, los humanos nacen de una manera, la avaricia es una cosa natural. Sin embargo, han trabajado por años en eso, y no es más natural que usar ropa. Lo que queremos hacer es eliminar las causas de los problemas. Eliminar los procesos que producen avaricia e intolerancia, y prejuicio, y gente tomando ventajas los unos de los otros, y elitismo. Eliminando la necesidad de prisiones y asistencia. Hemos tenido siempre estos problemas porque siempre hemos vivido en escasez y trueques y sistemas monetarios que producen escasez. Si erradicas las condiciones que generan lo que tú llamas comportamiento social ofensivo, entonces ya no existe. Un tipo dice, pero escucha, ¿se nace con ello? No, no se nace con ello. No hay naturaleza humana, hay comportamiento humano, y ha sido cambiado siempre a través de la historia. No naciste con intolerancia y avaricia, y corrupción y odio. Eso lo tomas de la sociedad misma. Guerra, pobreza, corrupción, hambre, miseria, sufrimiento humano no va a cambiar en un sistema monetario. Habrá muy poco cambio significativo. Va a tener que ser el rediseño de nuestra cultura, nuestros valores, y tiene que estar relacionado con la capacidad de carga del planeta, no de algunas nociones u opiniones humanas o políticas, de la forma que debería ser el mundo, o alguna noción religiosa de la conducción de los asuntos humanos. Y de eso se trata el Proyecto Venus. La sociedad de la que estamos a punto de hablar es una sociedad que está libre de todas las viejas supersticiones, encarcelamiento, prisiones, crueldad policíaca y ley. Todas las leyes desaparecerán y las profesiones que no sean válidas desaparecerán. Como los agentes de bolsa, consejeros financieros, se irán para siempre, porque ya no es relevante. Cuando entendamos que es la tecnología, inventada por el ingenio humano, la que libera a la humanidad e incrementa la calidad de nuestra vida, entonces nos damos cuenta que el enfoque más importante que podemos tener es la administración inteligente de los recursos de la Tierra. Pues es de estos recursos naturales que obtenemos los materiales para continuar nuestro camino de prosperidad. Entendiendo esto, entonces vemos que el dinero existe fundamentalmente como una barrera para estos recursos. Porque virtualmente cualquier cosa tiene una causa financiera. ¿Y por qué necesitamos dinero para obtener estos recursos? Porque hay escasez, real o asumida.
Normalmente no pagamos por el aire o agua del grifo, porque hay en tal abundancia que venderla no tendría sentido. Y entonces, hablando lógicamente, si recursos y tecnología aplicables a crear cualquier cosa en nuestras sociedades, como casas, ciudades y transporte, estuviesen presentes en suficiente abundancia, no habría razón para vender nada. De la misma forma, si la automatización y maquinaria fuera tan tecnológicamente avanzada como para aliviar a los seres humanos del trabajo, no habría razón para tener un trabajo. Y con estos aspectos sociales cuidados, no habría razón para tener dinero en absoluto. Así que la última pregunta se mantiene. ¿Tenemos en la Tierra los recursos suficientes y el entendimiento tecnológico para crear una sociedad de tal abundancia que todo lo que tenemos ahora pudiese estar disponible sin un precio y sin la necesidad de sumisión a través del empleo? Sí, los tenemos. Tenemos los recursos y tecnología para permitir esto a un mínimo junto con la habilidad de elevar los estándares de vida tan alto que la gente del futuro mirará hacia atrás a nuestra civilización presente y ¡puf! Embobarse de cuán primitiva e inmadura era nuestra sociedad. Lo que propone el Proyecto Venus es un sistema enteramente diferente que esté puesto al día con el saber de hoy. Nunca les hemos planteado a nuestros científicos el problema de cómo diseñar una sociedad que eliminaría el aburrimiento y el trabajo monótono, que eliminaría los accidentes de transportes, que le permita a la gente tener un alto nivel de vida, que elimine los tóxicos de nuestra comida, nos dé otras fuentes de energía que sean limpias y eficientes. Nosotros podemos hacerlo allá afuera. La diferencia más grande entre una economía de recursos y un sistema monetario es que una economía de recursos realmente se preocupa por la gente y su bienestar, en donde el sistema monetario se ha distorsionado tanto que los problemas de la gente son secundarios, si es que todavía están ahí. Los productos que son mejorados lo son para sacar más dinero de ellos. Si hay un problema en la sociedad y no puedes ganar dinero solucionando ese problema, entonces no se hará. La economía de recursos no se acerca a nada que se haya intentado, y con nuestra tecnología hoy podemos crear abundancia. Se usaría para mejorar el estilo de vida de todos, abundancia alrededor del mundo, si usamos sabiamente nuestra tecnología y mantenemos el medio ambiente. Es un sistema muy diferente y es muy difícil de hablarlo, porque el público no está tan bien informado del estado de la tecnología. En el presente, no tenemos que quemar combustibles fósiles. No tenemos que usar cualquier cosa que contamine el medio ambiente. Hay muchas fuentes de energía disponibles. Las soluciones de energía alternativa empujadas por el establishment, como el hidrógeno, biomasa y nuclear, son altamente insuficientes, peligrosas y existen únicamente para perpetuar la estructura de lucro que ha creado la industria. Cuando vemos más allá de la propaganda y soluciones autoservidas promocionadas por las compañías energéticas, encontramos aparentemente una corriente interminable de energías limpias, abundantes y renovables para generar potencia. La energía solar y del viento son muy conocidas para el público, pero el verdadero potencial de estos medios permanece inexpresado. La energía solar, derivada del sol, tiene tal abundancia que una hora de luz de mediodía contiene más energía que la que el mundo entero consume en un año. Si capturáramos una centésima parte de esta energía, el mundo nunca tendría que utilizar petróleo, gas u otra cosa. El cuestionamiento no es la disponibilidad, sino la tecnología para enajenarla. Y hay muchos medios avanzados hoy que pueden lograr justamente eso, si no fueran estorbados por la necesidad de competir por porciones de mercado con las estructuras energéticas establecidas. Tenemos energía en el viento. La energía del viento se ha denunciado como débil y, al estar alejadas, impracticable. Esto simplemente no es verdad. El Departamento de Energía norteamericano admitió en 2007 que si el viento se cosechara en su totalidad en solo 3 de los 50 estados americanos, generaría potencia para la nación entera. También están los medios desconocidos de energía de la marea y de las olas. La potencia de las mareas deriva de los cambios de marea en los océanos. Instalando turbinas que capturan este movimiento, generamos energía. En el Reino Unido se han registrado 42 sitios como disponibles.
pronosticando que el 34% de toda la energía del Reino Unido podría salir de energía de marea solamente. El poder de las olas se puede extraer de la superficie en movimiento del océano. Está estimado que tiene un potencial global de hasta 80.000 teravatios hora al año. Esto significa que 50% del uso energético del planeta entero puede ser producido a través de este medio. Ahora, es importante señalar que la marea, olas, luz solar y viento virtualmente no requieren energía preliminar para enajenarlas, no como el carbón, petróleo, gas, hidrógeno y todos los otros. En combinación, estos cuatro medios solamente, si se enajenan eficientemente con tecnología, potenciarían al mundo para siempre. Dicho esto, parece haber otra forma de energía limpia y renovable que les gana todas juntas. La energía geotermal. La energía geotermal utiliza lo que se llama heat mining, la que, a través de un simple proceso utilizando agua, es capaz de generar cantidades masivas de energía limpia. En 2006, un reporte del MIT en energía geotermal encontró que hay disponibles actualmente en la Tierra 13.000 zetajulios de energía, con la posibilidad de 2.000 zetajulios de ser fácilmente obtenibles con tecnologías mejoradas. La energía total consumida de todos los países del planeta es cerca de medio zetajulio al año. Esto significa cerca de 4.000 años de energía planetaria que pueden ser aprovechadas solamente con este medio. Y cuando entendemos que la generación de calor de la Tierra se renueva constantemente, esta energía es verdaderamente ilimitada, podría usarse para siempre. Estas fuentes de energía son solo unos pocos de los medios renovables disponibles, y mientras pase el tiempo encontraremos más. La gran realización es que tenemos la energía en total abundancia sin la necesidad de contaminación, conservación tradicional o, de hecho, un precio. ¿Y qué hay del transporte? Los medios de transporte que prevalecen en nuestra sociedad son el automóvil y el avión, ambos con la necesidad predominante de combustibles fósiles. En el caso del automóvil, la tecnología de baterías necesitada para potenciar un coche eléctrico que pueda andar a 170 km hora por más de 322 km con una carga, existe y ha existido por muchos años. Sin embargo, gracias a patentes de baterías, controladas por la industria, que limitan su habilidad de mantener porciones de mercado, emparejadas con presión política de las industrias energéticas, la accesibilidad y costeo de esta tecnología está limitado. No hay absolutamente ninguna otra razón que el puro interés corrupto del lucro para que cada vehículo en el mundo no lleve energía eléctrica y limpia con cero necesidad de gasolinas. En cuanto a los aviones, es tiempo de aceptar que este medio de viajar es ineficiente, pesado y torpe, lento y causa muchísima contaminación. Esto es un tren maglev, levitación magnética. Usa imanes para la propulsión. Está completamente suspendido por un campo magnético y requiere menos del 2% de la energía usada para viajar en avión. El tren no tiene ruedas, así que nada puede gastarse. La actual velocidad máxima de la versión de esta tecnología, usada en Japón, es 579 km hora. Sin embargo, esta versión tiene años. Una organización llamada ET3, que tiene conexión con el proyecto Venus, ha establecido un maglev entubado que puede viajar a 6.430 km hora, en un tubo sin noción de movimiento ni fricción, sobre tierra o bajo agua. Imaginen ir desde Los Ángeles a Nueva York para el almuerzo, o desde Washington DC a Beijing, China, en 2 horas. Este es el futuro del viaje continental e intercontinental. Rápido, limpio, con solo una fracción del uso de energía que usamos hoy por los mismos medios. De hecho, entre tecnología maglev, baterías avanzadas y energía geotermal, no habría razón para nunca volver a quemar combustibles fósiles. Y podemos hacer esto ahora, si no estuviéramos contenidos por esta estructura paralizante del lucro. Ahora América está inclinada hacia el fascismo. Tiene propensión, por su filosofía dominante y religión, a mantener un punto de vista fascista. La industria americana es esencialmente una institución fascista. Si no entiendes eso, al minuto que actives el contador, te encaminas a una dictadura. Se nos dan nociones acerca de la respetabilidad del trabajo, y yo realmente lo veo como esclavitud pagada. Se te hace creer
que debes ganarte la vida con el sudor de tu frente. Eso contiene a la gente. Liberar a la gente de la pesadez. Trabajos repetitivos que los hacen ignorantes. Los están robando. En nuestra sociedad, que es una economía de recursos, las máquinas liberan a la gente. ¿Ves? No podemos imaginarnos eso porque nunca hemos conocido ese tipo de mundo. Si miramos atrás en la historia, vemos un camino muy claro hacia la automatización de las máquinas, lentamente reemplazando la labor humana. Desde la desaparición del ascensorista hasta la casi completa automatización de una planta de producción automotriz. El hecho es, mientras la tecnología crece, la necesidad de humanos en la fuerza de trabajo continuamente disminuirá. Esto crea un serio conflicto, que prueba la falsedad del sistema de trabajo de base monetario, porque el empleo humano está en competencia directa con el desarrollo tecnológico. A partir de ahí, dada la prioridad fundamental de lucro en la industria, la gente será continuamente apartada y reemplazada por las máquinas. Cuando la industria toma una máquina, en lugar de acortar el día laboral, ellos reducen personal. Tú pierdes tu trabajo y tienes razón para temerle a las máquinas. En una economía de recursos, altamente tecnológica, es conservador decir que alrededor del 90% de todas las ocupaciones actuales se podrían encarar por máquinas, liberando a los humanos para vivir su vida sin servidumbre, ya que este es el punto de la tecnología en sí misma. Y a través del tiempo, con nanotecnología y otras formas altamente avanzadas de ciencia, no será a largo plazo ver cómo un procedimiento médico complejo puede ser llevado a cabo por máquinas también, y basado en el patrón, con mucho más alto éxito del que los humanos obtienen hoy. El camino es claro, pero nuestra estructura de base monetaria, que requiere trabajo por ingresos, bloquea este progreso, pues los humanos necesitan trabajo para sobrevivir. El balance final es que este sistema debe irse, o nunca seremos libres y la tecnología será constantemente paralizada. Tenemos máquinas que limpian desagües y liberan a los humanos de hacerlo. Así que mira las máquinas como extensiones de la ejecución humana. Más aún, muchas ocupaciones de hoy simplemente no tendrán base para existir en una economía de recursos, como cualquier cosa asociada con la administración del dinero, publicidad, junto con un sistema legal. Pues, sin dinero, una gran mayoría de los crímenes que se cometen hoy nunca ocurrirían. Virtualmente, todas las formas de crimen son consecuencia del sistema monetario, ya sea directamente o por neurosis infligida a través de la depravación financiera. Entonces, las mismas leyes podrían eventualmente terminar extintas. En vez de poner un letrero, conduzca con precaución, calzada resbaladiza con agua, pon abrasivo en la carretera para que no sea resbaladizo con el agua. Y cuando una persona se mete en un coche ebria y el vehículo oscila mucho, hay un pequeño péndulo que balancea delante y atrás y que pondrá el coche a un costado. No una ley, una solución. Pongan sonar y radar en automóviles, así no podrán chocar. Las leyes del hombre son intentos de lidiar con problemas que pasan y sin saber cómo resolverlos, ellos hacen una ley. En Estados Unidos, la nación más privatizada y capitalista del planeta, no es de sorprender que también sea la nación con mayor población penitenciaria, creciendo año tras año. Estadísticamente, la mayoría de estas personas no tienen educación y vienen de sociedades depravadas o pobres. Y contrario a la propaganda, es este condicionamiento ambiental que los lleva a la conducta violenta y criminal. Sin embargo, la sociedad mira para otro lado en lo que se refiere a este punto. Los sistemas legales y las prisiones son otro ejemplo más de cómo nuestra sociedad evita examinar las causas raíz de la conducta. Miles de millones se gastan cada año en prisiones y policía, mientras solo una fracción se gasta en programas para la pobreza, que es una de las variables más fundamentales responsables del crimen para empezar. Y mientras tengamos un sistema económico que prefiere y de hecho crea escasez y privación, el crimen nunca se irá. Si la gente pudiera satisfacer sus necesidades básicas, sin sometimiento, deudas, trueques,
se comportarían de forma muy diferente. Las necesidades no deben tener precio. Entonces, cuando no tengan precio, ¿qué motivará a las personas? Si todo se tiene, nos quedaremos echados al sol. Esto es un mito que han perpetuado. La gente en nuestra cultura es entrenada para creer que el sistema monetario nos incentiva. Si tenemos esas cosas, ¿para qué hacer más? Ellos dejarían su incentivo. Eso es lo que dicen para que apoyes el sistema monetario. Cuando se saca el dinero del escenario, vemos que hay incentivos muy, muy diferentes. Cuando la gente tiene acceso a sus necesidades básicas, sus motivaciones cambian. ¿Qué hay acerca de la luna y las estrellas? Emergen nuevos incentivos. Si te gusta pintar, eso que disfrutas lo compartirás con otras personas. No lo venderás. Pienso que la mayoría de la educación de hoy en día es esencialmente para producir trabajadores. Es muy especializada. No hay generalidad. La gente no sabe demasiado sobre diferentes temas. Yo no creo que consiguieran gente para la guerra si supiera mucho sobre muchas cosas. Pienso que la educación es memorizar. No se enseña a resolver problemas. No se dan las herramientas emocionales o contextuales de cómo tener un pensamiento crítico. En una economía de recursos, la educación sería muy diferente. El principal interés de nuestra sociedad es el desarrollo mental y la motivación de cada individuo a su mayor potencial. Porque nuestra filosofía es, cuanto más inteligente sea la gente, más rico será el mundo, porque todos nos convertimos en contribuyentes. Mientras más brillantes sean nuestros hijos, mejores vidas tendremos, porque estarán contribuyendo más constructivamente al ambiente y a nuestra vida, porque todo lo que nosotros dejemos como legado en esta economía de recursos sería aplicado a la sociedad. No habría nada para retenerlo. Patriotismo, armamento, ejércitos y fuerzas armadas, todo esto es una señal de que aún no estamos civilizados. Los niños preguntarán a sus padres, ¿y no se daban cuenta de la necesidad de máquinas? Papá, ¿no veías que la guerra era inevitable cuando producían escasez? ¿Acaso no es obvio? Por supuesto, el chico entenderá que tú eras un tonto, criado solo para servir a las instituciones establecidas. Estamos en una sociedad tan enferma y abominable que no haremos historia en los libros. Estos solo dirán que las grandes naciones tomaron tierra de las pequeñas, usando la fuerza y la violencia. La historia hablará de comportamiento corrupto todo el tiempo hasta el comienzo del mundo civilizado. Eso será cuando todas las naciones trabajen juntas. Unificación mundial, trabajando por el bien común de toda la humanidad y sin que nadie sea sirviente de nadie más. Sin los estratos sociales, ya sea elitismo técnico o cualquier otra clase de elitismo erradicado de la faz de la Tierra. El Estado no hace nada porque no hay Estado. Porque no hay Estado. El sistema que yo predico, una economía basada en los recursos, no es perfecto. Solo que es mucho mejor que lo que ahora tenemos. Nunca alcanzaremos la perfección. Los valores sociales de nuestra sociedad, que se han manifestado en guerra perpetua, corrupción, leyes opresivas, estratificación social, supersticiones irrelevantes, destrucción ambiental y las utilidades déspotas y socialmente indiferentes orientadas a la clase alta, es fundamentalmente el resultado de la ignorancia colectiva de dos de las visiones más básicas que las personas pueden tener de la realidad, los aspectos emergentes y simbióticos de la ley natural. La emergente naturaleza de la realidad es que todos los sistemas, ya sea conocimiento, sociedad, tecnología, filosofía o cualquier otra creación, si no son inhibidas, experimentarán un fluido y perpetuo cambio. Lo que consideramos hoy como una trivialidad, tal como las comunicaciones modernas y el transporte, hubieran sido inimaginables en épocas antiguas. De esta forma,
El futuro contendrá tecnologías, realizaciones y estructuras sociales que ni siquiera podemos imaginar hoy en día. Hemos ido de la alquimia a la química, del universo geocéntrico al heliocéntrico, de creer que los demonios causaban las enfermedades a la medicina moderna. Este desarrollo no muestra señales de acabar, y es esta conciencia que nos alinea y nos guía en un camino continuo de crecimiento y progreso. El conocimiento estático y empírico no existen. Mejor dicho, es la perspicacia del emerger de todos los sistemas que debemos reconocer. Esto significa que siempre debemos abrirnos a la nueva información, aun si está amenazada nuestro actual sistema de creencias y de identidades. Tristemente, la sociedad de hoy ha fallado en reconocer esto, y las instituciones establecidas continúan paralizando el crecimiento, preservando las estructuras sociales anticuadas. Al mismo tiempo, la población sufre del miedo al cambio, pues su condicionamiento asume una identidad estática y retar el sistema de creencias de alguien usualmente conlleva al insulto y a la aprensión, porque estar equivocados está asociado erróneamente al fracaso, cuando de hecho, el darse cuenta del error debería ser celebrado, pues es elevar a alguien a un nuevo nivel de comprensión, fomentando la conciencia. El hecho es que no existen las personas brillantes, pues solo es cuestión de tiempo para que sus ideas sean actualizadas, cambiadas o erradicadas. Y esta tendencia de ciegamente mantener un sistema de creencias, protegiéndolo de nueva información posiblemente transformadora, no es más que una forma de materialismo intelectual. El sistema monetario perpetúa este materialismo no solamente por sus propias estructuras conservadoras, sino también a través de las incontables personas que han sido condicionadas para mantener ciegamente y sin pensar a estas estructuras, y de esta manera volviéndose ellos mismos guardianes del status quo. Ovejas que ya no necesitan un perro ovejero para controlarlas, pues se controlan a sí mismas, condenando a aquellos que se salen de la norma. Esta tendencia de resistencia al cambio y de mantener las instituciones existentes por el bien de la identidad, las comodidades, el poder y las utilidades es completamente insostenible y solo producirá mayor desigualdad, fragmentación, distorsión e invariablemente destrucción. Es tiempo de cambiar. Desde los cazadores hasta los recolectores, a la revolución agrícola, a la revolución industrial, el patrón es claro. Ya es tiempo de un nuevo sistema social que refleje el entendimiento que tenemos hoy. El sistema monetario es producto de un periodo de tiempo en donde la escasez era la realidad. Ahora, con la era de la tecnología, este sistema ya no es relevante a la sociedad. Desaparece con el comportamiento aberrante que manifiesta. De esta manera, los puntos de vista dominantes, como la religión teísta, opera con la misma irrelevancia social. El Islam, cristianismo, judaísmo, hinduismo y todas las demás existen como barreras al crecimiento personal y social. Para cada grupo, perpetúa una visión cerrada del mundo. Y este conocimiento finito que ellos conocen simplemente no es posible en un universo emergente. Aún así, la religión ha tenido éxito acallando la conciencia sobre este nuevo universo emergente, inculcando la distorsión psicológica de la fe en sus creyentes, donde la lógica y la nueva información son rechazadas a favor de creencias tradicionalmente anticuadas. El concepto de Dios es realmente un método de contar la naturaleza de las cosas. En los inicios, la gente no sabía suficiente acerca de cómo se formaron las cosas, ni de cómo funcionaba la naturaleza. Así que se inventaron sus propias historias e hicieron su Dios a su propia imagen y semejanza. Un tipo que se enfada cuando la gente no se comporta correctamente. Él crea inundaciones y terremotos, y dicen que es un acto de Dios. Un vistazo precipitado en la historia suprimida de la religión revela que incluso los mismos mitos fundacionales son las culminaciones desarrolladas con influencia a través del tiempo. Por ejemplo, una doctrina cardinal de la fe cristiana es la muerte y la resurrección de Cristo. Esta noción es tan importante que la misma Biblia asegura: y si Cristo no se hubiese levantado, entonces nuestros rezos son en vano y tu fe es también en vano.
Aún así, es muy difícil tomar esta frase literal, pues no solamente no hay ninguna fuente que denote este acontecimiento sobrenatural en historia secular. El estar conscientes de la enorme cantidad de salvadores precristianos, quienes también murieron y fueron resucitados, inevitablemente pone a esta historia en el terreno mitológico. Las primeras figuras de la Iglesia como Tertuliano fueron lejos para intentar romper estas asociaciones, incluso clamando que el diablo causó estas similitudes, declarando en el siglo II: el diablo, quien se encarga de pervertir la verdad, imita las circunstancias exactas de los divinos sacramentos. Él bautiza a sus creyentes y promete perdonar sus pecados. Él celebra la ofrenda del pan y la trae en el símbolo de la resurrección. Permítanos entonces denotar las acciones del diablo, quien copia ciertas cosas de los que son divinos. Lo verdaderamente triste aquí es que cuando dejemos de creer en la idea de que las historias de cristiandad, judaísmo, islam y todas las demás son historia literal, y las aceptemos como lo que verdaderamente son, simples expresiones alegóricas derivadas de diversas fes, vemos que todas las religiones comparten un tronco en común, y es esta unificación imperativa que necesita ser reconocida y apreciada. Las creencias religiosas han causado más fragmentación y conflicto que cualquier otra ideología. Cristiandad solamente tiene más de 34.000 subgrupos diferentes. La Biblia está sujeta a la interpretación. Cuando la lees dices, yo pienso que Jesús quiso decir esto, creo que Job quiso decir aquello, o no, él se refería a esto otro. Y así tienes a los luteranos, los advenidos del séptimo día, los católicos, y una iglesia dividida no es iglesia en absoluto. Y una iglesia dividida no es iglesia en absoluto. Y este punto de división, lo cual es un común denominador en todas las religiones teístas, nos lleva a nuestra segunda falla de conciencia, la asunción falsa de la separación a través del rechazo de la relación simbiótica de la vida. Aparte de la comprensión de que todos los sistemas naturales son emergentes, donde todas las nociones de realidad serán constantemente desarrolladas, alteradas e incluso erradicadas, debemos comprender que todos los sistemas son, de hecho, fragmentos inventados meramente con la finalidad de conversar. Por ello, no existe la independencia en la naturaleza. Toda la naturaleza en sí es un sistema unificado de variables interdependientes. Cada una es causa y efecto, existiendo solamente como un todo concentrado. Tú no ves el enchufe conectado al medio ambiente. Parece entonces que fuéramos libres, vagando por ahí. Retira todo el oxígeno y todos morimos inmediatamente. Retira la vida vegetal, morimos, y sin el sol, todas las plantas mueren. Así que todos estamos conectados. En verdad debemos tomar en cuenta la totalidad. La experiencia humana no es lo único en este planeta, sino una experiencia total. Y sabemos que no podemos sobrevivir sin plantas ni animales. Sabemos que no podemos sobrevivir sin los cuatro elementos. Y entonces, ¿cuándo empezaremos a tomar eso en cuenta? De eso depende que tengamos éxito. El éxito depende de que también nos relacionemos con todo lo demás que nos rodea. Soy muy consciente del hecho de que mi nieto no puede esperar heredar un mundo sostenible, pacífico, estable y socialmente justo. A menos que cada niño que crece hoy en Etiopía, en Indonesia, en Bolivia, en México, en Israel, también tenga las mismas expectativas. Debes encargarte de toda la comunidad o tendrás serios problemas. Y ahora debemos ver que el mundo entero es la comunidad, y de esta manera todos debemos cuidar de los demás. Y no solamente es una comunidad de personas, es una comunidad de plantas, animales y elementos, y de verdad debemos entenderlo. Eso es lo que también nos traerá satisfacción y placer. Eso es lo que nos falta hoy en nuestras vidas. Podemos llamarlo espiritualidad, pero el hecho es que la alegría viene de la dicha de la conexión. Ese es nuestro espíritu, ese es nuestro lado de nosotros mismos. Eso verdaderamente se siente, y lo puedes sentir muy profundo dentro de ti. Se trata de ese sentimiento asombrosamente increíble, y lo reconoces cuando lo sientes. No lo obtienes con dinero, lo obtienes de la conexión. Now, if that isn't a hazard to this country, how are we going to keep building nuclear weapons? You know what I mean? What's going to happen to the arms industry when we realize we're all one? It's going to fuck up the economy. The economy that's fake anyway. The economy that's fake anyway. The economy that's fake anyway. The economy...
be a real bummer. You can see why the government's cracking down on the idea of experiencing unconditional love. Una vez que comprendamos que la integridad de nuestras existencias son completamente dependientes de la integridad de todo lo demás en el mundo, hemos entendido verdaderamente el significado del amor incondicional. Pues el amor es extendible y es ver todo como a ti mismo, y verte tú como un todo no puede tener condicionantes. Pues de hecho, todos somos todo al mismo tiempo. If it's true that we're all from the center of a star, every atom in each of us from the center of a star, then we're all the same thing. Even a Coke machine or a cigarette butt in the street in Buffalo is made out of atoms that came from a star. They've all been recycled thousands of times, as have you and I. And therefore, it's only me out there. So what is there to be afraid of? What is there that needs solace seeking? Nothing. There's nothing to be afraid of because it's all us. The trouble is we have been separated by being born and given a name and an identity and being individuated. We've been separated from the oneness, and that's what religion exploits, that people have this yearning to be part of the overall one again. So they exploit that. They call it God. They say he has rules. And I think it's cruel. I think you can do it absent religion. Es el momento de clamar la unidad. Nuestros sistemas sociales fuera de contexto se han quebrado y debemos trabajar juntos para crear una sociedad global sustentable en donde se vela por todos y en donde todos seamos verdaderamente libres. Tus creencias personales, sean cuales sean, no significan nada cuando piensas en las necesidades de la vida. Cada ser humano nació desnudo, necesitando calor, alimento, agua y refugio. Todo lo demás es auxiliar. Así que lo más importante ahora es el manejo inteligente de recursos de la Tierra. Esto nunca podrá ser logrado en un sistema monetario, pues el buscar ganancias es buscar el interés propio, y por esto el desbalanceo es inherente. Simultáneamente, los políticos son inútiles, pues nuestros verdaderos problemas en la vida son técnicos, no políticos. Además, las ideologías que separan a la humanidad, como la religión, necesitan un fuerte peso en la comunidad para demostrar su valor y su importancia social. Esperemos que con el tiempo la religión pierda su materialismo y sus bases en la superstición y se traslade hacia el campo de la filosofía. El hecho es que la sociedad de hoy es retrógrada, con políticos hablando constantemente de la protección y la seguridad en lugar de hablar de la creación, la unidad y el progreso. Los Estados Unidos solamente gastan 500.000 millones de dólares anualmente en defensa. Eso es suficiente para enviar a cada graduado en América a una carrera de 4 años. En los años 40, el proyecto Manhattan produjo la primera arma verdaderamente de destrucción masiva. Este programa empleó a 130.000 personas con un costo extremo. Imagina lo que sería hoy nuestras vidas si ese grupo de científicos, en lugar de trabajar en una forma de matar personas, hubiesen trabajado en una forma de crear un mundo autosustentable. La vida hoy sería muy distinta si ese hubiera sido su objetivo. En vez de armas de destrucción masiva, es tiempo de revelar algo mucho más poderoso. Armas de creación masiva. Nuestra verdadera divinidad es nuestra habilidad de crear, y armados con el entendimiento de las conexiones simbióticas de la vida, mientras somos guiados por la realidad de la naturaleza emergente, no hay nada que no podamos lograr o hacer. Claro está, enfrentamos fuertes barreras en la forma de estructuras de poder bien establecidas que rehúsan al cambio.
Y en el corazón de estas estructuras está el sistema monetario. Como se explicó anteriormente, la política de reserva fraccionaria es una forma de esclavitud a través de la deuda, en donde es literalmente imposible que la sociedad se libere. A cambio, el capitalismo de libre mercado, en la forma de libre comercio, utiliza la deuda para encerrar al mundo y manipular países, volviéndolos sirvientes de un puñado de grandes poderes políticos y económicos. Además de estas obvias inmoralidades, el sistema en sí mismo se basa en la competencia, lo cual inmediatamente destruye la posibilidad de colaboración a gran escala para el bien común, y consecuentemente paralizando cualquier intento de verdadera sostenibilidad global. Estas estructuras financieras y corporativas ya son obsoletas y deben ser reemplazadas. Por supuesto, no podemos ser tan ingenuos como para pensar que la élite financiera va a compartir esta idea, pues perderían su poder y su control. Así que debemos tomar acciones pacíficas y altamente estratégicas. El curso de acción más poderoso es simple. Debemos cambiar nuestro comportamiento para moldear a las estructuras de poder a la voluntad del pueblo. Debemos dejar de apoyar al sistema. La única manera para cambiarlo es rehusarse a participar en él, dándonos cuenta continuamente de sus interminables fallas y corrupciones. Ellos no van a renunciar al sistema monetario debido a nuestras recomendaciones. El sistema tiene que fallar y la gente tiene que perder la confianza en sus líderes electos. Ese será un importante punto de cambio si el proyecto Venus es ofrecido como una alternativa importante. Si no, entonces le temo a las consecuencias. Las tendencias indican que nuestro país se está yendo a la quiebra. Hay una posibilidad de que nuestro país se mueva a una dictadura militar para prevenir los disturbios y completar el sometimiento social. Una vez que los Estados Unidos se quiebren, todos los demás países sufrirán hechos similares. Mientras tanto, el sistema financiero mundial está al borde del colapso debido a sus propios defectos. El interventor de las monedas declaró en 2003 que el interés de la deuda nacional de Estados Unidos no será pagable en menos de 10 años. Esto, teóricamente, significa la bancarrota total de la economía de Estados Unidos y sus implicaciones para el mundo son inmensas. A cambio, el sistema monetario basado en la reserva fraccionaria está alcanzando sus límites teóricos de expansión y las fallas bancarias que estás viendo hoy son solo el comienzo. Por eso es que la inflación está por los cielos, nuestra deuda está en niveles récord y el gobierno y la Fed están aventando a chorros dinero nuevo para desahogar desesperadamente el sistema corrupto. Pues la única manera de mantener abiertos los bancos es haciendo más dinero. La única manera de hacer más dinero es creando más deuda y más inflación. Es simplemente cuestión de tiempo antes de que se invierta la situación y no haya nadie que quiera dar préstamos. Y los defectos crezcan mientras más gente no pueda pagar sus préstamos actuales. Entonces, la expansión del dinero se detendrá y su contracción comenzará en una escala nunca antes vista, finalizando un esquema de pirámide que ha durado un siglo entero. Esto ya ha comenzado. Así que debemos exponer la falla financiera por lo que es, usando esta debilidad como nuestra ventaja. He aquí algunas sugerencias. Exponga el fraude bancario. Citibank, JP Morgan Chase y el Banco de América son los controladores más poderosos del corrupto sistema de reserva federal. Es hora de boicotear a estas instituciones. Si tú tienes una cuenta bancaria o tarjeta de crédito con alguno de ellos, mueve tu dinero a otro banco. Si tienes una hipoteca, refinánciala con otro banco. Si tienes acciones, véndelas. Si trabajas para ellos, renuncia. Este gesto expresará desprecio por los verdaderos poderes detrás del cartel de banca privada, conocido como la Reserva Federal, y creará conciencia acerca del fraude del sistema bancario. 2. Apaga las noticias de la tele. Visita las agencias independientes en Internet para obtener tu información. CNN, NBC, ABC, Fox y otras presentan solamente noticias prefiltradas para mantener el status quo. Con cuatro corporaciones siendo las propietarias de los medios, resulta imposible la información objetiva. Esta es la verdadera belleza de Internet. Y las instituciones establecidas están perdiendo el control debido a este flujo libre de información. Debemos proteger Internet en todo momento, pues actualmente es nuestro salvador. 3. Nunca te permitas, a ti mismo, ni a tu familia, ni a nadie que conozcas, que nunca se unan al ejército. Es una institución obsoleta utilizada hoy exclusivamente para mantener un conservacionismo que ya no es relevante.
Los soldados en Irak son empleados de corporaciones yanquis, no trabajan para la gente. La propaganda nos obliga a creer que la guerra es algo natural y que la milicia es una institución honorable. Pues bien, si la guerra fuese natural, ¿por qué hay 18 suicidios diarios de veteranos de guerra americanos quienes padecen un desorden de estrés postraumático? Si nuestros militares fueran tan honorables, ¿por qué el 25% de la población americana sin hogar son veteranos de guerra? 4. Deja de apoyar a las compañías energéticas. Si vives en una casa sola, desconéctate de la red energética. Investiga todas las formas de alimentar a tu hogar con energía limpia y autosustentable. La energía solar, eólica y otras son todas renovables y ya están al alcance del consumidor. Y considerando los incrementos eternos en los costos de la energía tradicional, seguramente harás una inversión más barata con el tiempo. Si conduces, lleva el coche más pequeño que puedas y considera utilizar alguna de las muchas tecnologías de conversión que pueden hacer híbrido a tu coche, eléctrico o que pueden hacerlo funcionar con algo que sea combustible convencional. 5. Rechaza el sistema político. La ilusión de democracia es un insulto a nuestra inteligencia. En un sistema monetario no puede existir lo que llaman democracia y nunca ha existido. En Estados Unidos hay dos partidos políticos que pertenecen al mismo piso corporativo. Ellos son puestos en sus puestos y funciones por las corporaciones, con popularidad artificialmente proyectada por los medios. En un sistema inherentemente corrupto, el cambio de personal cada pocos años tiene muy poca relevancia. En lugar de pretender que el juego político tiene algún significado, concentra tus energías en cómo trascender a este sistema fallido. Y 6. Únete al movimiento. Entra en thezeitgeistmovement.com y ayúdanos a crear el movimiento masivo más grande para un cambio social que el mundo jamás haya visto. Debemos movilizar y educar a todo el mundo acerca de la inherente corrupción de nuestro sistema mundial actual, junto con la única solución verdaderamente sostenible, declarando que todos los recursos del planeta son herencia común de todas las personas, e informando a todo el mundo del verdadero estado de la tecnología y de cómo todos podemos ser libres si el mundo trabaja en conjunto en lugar de pelearse. La decisión recae en ti. Puedes continuar siendo un esclavo del sistema financiero y mirar las continuas guerras, las recesiones y las injusticias por todo el globo mientras te aplacas con entretenimiento vano y basura materialista. O bien, puedes enfocar tus energías en un verdadero cambio holístico, duradero y con significado que tiene la capacidad real de soportar y de liberar a todos los humanos sin dejar a nadie atrás. Pero al final, el cambio más relevante deberá primero ocurrir dentro de ti. La verdadera revolución es la revolución de la conciencia. Y cada uno de nosotros necesita primero eliminar el divisionismo, el ruido materialista al cual nos hemos condicionado para creer verdadero y descubrir, amplificar y alinearnos con la señal que proviene de nuestra verdadera unidad empírica. Depende de ti. What we are trying in all these discussions and talks here is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, but to understand it, to go into it, to examine it. Give your heart and your mind with everything that you have to find out a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil. There is no leader. There is no guru. There is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is.